you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me. ¿Qué mochitas? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Focayure. Y bueno, vamos a empezar tomando esta sombra de aquí. Un rojo bien intenso y voy a estar colocándolo como profundidad. Aquí abajito en la cajita de información lo voy a estar dejando el link de Focayure para que puedan comprar si es que les gusta. Ahí lo van a encontrar en la cajita de información, el link. Y bueno, voy a estar agarrando una brocha de difuminar y voy a estar aplicándolo a... bueno, podría decirse en la cuenca, un poquito en... mejor dicho, en el medio de los ojos. Ahí van a estar aplicando muy bien la sombra. Ahí ustedes le aplican un poco, o si quieren más capas le aplican más y así. Luego voy a estar tomando este amarillo y voy a estar colocándolo encima como sombra de transición. Ahí le van a estar difuminando bien, 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 bien. Así que le meten ahí el amarillo, la intensidad que ustedes deseen. Yo, como ustedes saben, yo le meto bastante. Luego voy a estar tomando este color marrón y voy a estar colocando como profundidad. Así que ahí lo voy a estar colocando, guíense del final de sus pestañas. De ahí van a estar dándole en forma de círculos, difuminándolo muy bien. Ahí ustedes, como ya les dije, lo aumentan la cantidad que ustedes deseen. Ahora voy a estar utilizando un corrector y luego voy a estar utilizando mi brocha plana sintética de la marca de Docolor. Y voy a estar haciendo el corte con mucho cuidadito. Si tienen el párpado caído, no se olviden que tienen que hacer el corte grandecito para que así al momento que abran sus ojos se lo pueda notar el maquillaje. Luego van a empezar a secarlo todo, a estar ahí sobándolo hasta que el corrector quede bien sequito y así puedan aplicar la siguiente sombra. Y con su dedo difuminen al final del corrector, ahí para que no se quede muy marcado. Después voy a estar utilizando la sombra marrón y voy a estar dando un poco de profundidad en la parte de, bueno, de donde limpié el corrector. Coger este celeste claro y voy a estar colocándolo al comienzo de mi ojo, así que para dar luz al ojito. Utilizaré ese color que está al final, es como, bueno, no sé muy bien qué color será, no se me viene ninguno a la cabeza, pero voy a estar utilizando ese brillo para ponerlo en el medio. Me encantaron las sombras porque pigmentan bien, ahí como ustedes están viendo, se ve bien pigmentada las sombras, el brillo me encantó, la verdad está súper bonito. Luego voy a estar utilizando las pestañas, las Kimo Lashes, que también lo van a encontrar en la cajita de información, el indirecto. Y este es el número 54. Luego voy a estar utilizando la base de Mary Kay. No me acuerdo qué número, pero bueno, es la de Mary Kay. Voy a estar esparciendo la base con esta brocha. Voy a estar poniéndolo por todo mi rostro. Luego de eso voy a estar con una esponja húmeda. Voy a estar difuminándolo para que, como ven, la diferencia quede más... se vea más bonito y con menos maquillaje para que así no esté tan cargado de base. Luego voy a estar utilizando el corrector de Mary Kay y voy a estar difuminándolo con la esponja también. Estaré sellándolo con el polvo translúcido, creo que su nombre es RCMA. Estoy tomando otra vez este rojo y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña, como pueden ver ahí, y lo difuminan muy bien. De ahí voy a estar agarrando este marrón oscuro y lo voy a estar colocando en la parte inferior también, pero con una brocha más pequeñita, justo en la parte del final, ya que ahí justo no tengo pestañas. Luego voy a estar pasando con esta máscara de pupa. Y de ahí voy a estar utilizando de la paleta de iluminadores de Ukambe y lo voy a estar colocando en el lagrimal. Estaré contorneando mi rostro con la paleta de BH Cosméticos y, como pueden ver ahí un poquito, también me paso como para darle un poco de rubor y color a mi rostro. Luego voy a estar utilizando de iluminador en la paleta de Anastasia. Y pues ahí le meten la cantidad que a ustedes les guste de iluminador. Y por último, este labial de Focayure.
que me encantó, la verdad. Es mate y en este marroncito. Bueno, mis kimochitas, espero les haya gustado este maquillaje. Es más como para verano. Y pues los colores sí me gustó porque están bien alegres. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. Gracias por ver este video y ya nos vemos hasta un próximo videito.